La palabra de Dios va a ser leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino Berseba, que estaba junto en Judá, y dejó allí a su criado. Y se fue al desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, o Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí que un ángel, luego un ángel, le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces vino y era aquí, en su cabecera una torta, basuta mao, cocida sobre sus aguas, y una vasija de agua, y comió y bebió y se durmió. ¡Qué problema! Y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Levántate y come, anda, basura. Cuando una persona camina es porque tiene fuerza en sus rodillas para caminar. Cuando una persona se incorpora porque entiende que tiene que estar de pie y tiene que avanzar, esa persona hace movimiento, gloria a Dios, aleluya. Hace un movimiento con todo su cuerpo y su cerebro comienza a decirle: mueve el pie derecho, mueve el pie izquierdo para que pueda avanzar, porque esa persona se ha propuesto llegar a un lugar. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero aquí hay una problemática en la cual me quiero enfocar por causa del tiempo, gloria a Dios. La problemática es de un hombre llamado Elías. Elías había conquistado, Elías había matado los profetas de Baal y de Asera. Elías había parado la lluvia. Elías había dado orden allí a aquel rey llamado Acán con una esposa malvada, la cual nada más ese hombre era rey por el nombre, pero quien manipulaba todo era aquella mujer. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero lo que me llama la atención es que este hombre, después que obtiene una grande victoria, hay un levantamiento, dice la palabra, y viendo el peligro se levanta y dice: aquí hay problema. Y se llenó de cobardía, comenzó el miedo aprisionado, comenzó la duda a decir: ¿qué es lo que va a pasar conmigo? Este muchacho comenzó a sentir: oye, si esa mujer me agarra, va a acabar conmigo, gloria al nombre del Señor. Yo no sé si esta es tu condición, yo no sé si el enemigo te ha dicho en tu mente: oye, después de este gran triunfo ya tú no vas a hacer más nada, después de esta victoria ya no hay más salida, porque todo quedó ahí. O quizás después del problema tú no puedas levantarte, pero yo vengo a decirte: oye, no pares, camina, porque Dios te dio la palabra. En nuestra condición de vida, nosotros sufrimos depresión porque Elías se metió debajo de un árbol, allí echó a morirse. Quizá esa sea tu condición, que tú has dicho: ya me voy a morir. Este problema yo no lo aguanto. Esta situación de mi casa yo no lo aguanto. Este problema de persecución a mi ministerio yo no lo aguanto. Pero yo vengo a declararte en esta tarde que hay un ángel ahí a tu lado para darte comida. Hay un ángel ahí a tu lado para fortalecerte, para decirte que todavía hay tiempo. ¿Sabes qué? Este día tomó un tiempo, el tiempo crono, del tiempo del hombre. Él dijo: ya mi tiempo de grandeza se terminó, porque ahora tengo un problema. A nosotros también nos pasa eso, que comienza a reinar el tiempo crono en nuestras vidas y comenzamos a decir: ya está oscuro, ya no hay más salida, ya todo se terminó aquí. ¿Por qué? Porque la autoridad te está diciendo que no hay por dónde caminar. El problema te está diciendo que todas las puertas están cerradas. La deuda te está diciendo: ya tú no vas a pagar porque no hay de dónde. La enfermedad te está diciendo: mira, el doctor te dio un diagnóstico de que eso no se cura, pero llegaste a donde quería que llegara.
enemigo te está siguiendo. Pero tengo noticias. No hay que seguir, bendito Dios, escuchándole al enemigo en nuestra mente lo que está diciendo en contra nuestro. Hay que escuchar la promesa que Dios nos dio primero en el principio. Hay que escuchar la palabra que Dios está todo a tu favor. Trono de Elías le estaba invadiendo. Es decir, que el llamado se detuvo. Elías se detuvo en ese momento. Hay cosas que te están deteniendo. Hay cosas que te están postrando, bendito Dios. Hay cosas que te están entreteniendo. Pero yo te digo en esta tarde: no pare, sigue caminando. Cuando me sentí, hermano, y decía: Dios mío, voy a salir de esta prueba y voy a salir de esta situación. Y el Señor mandaba siervos y siervas y decía: te estoy procesando. Es necesario, porque lo que he depositado sobre ti es muy fuerte, pero necesita ser pulida. Hay gente que necesita que su vacía sea pulida. Después de esa hay otra más grande. Entonces Satanás se interviene entre el medio de la victoria pasada y la que viene, para frenarte, para que tú no sigas, para que tú no te detengas, para que tú, bendito sea el nombre de Dios, creas que nada va a pasar en tu vida. Esa era la situación de Elías. Elías dijo: me quiero morir. ¿Cuántas veces le ha dicho al Señor: ya me voy a morir? Mira, mátame. Yeah.
Señor Salazar,
cuerpo. Pero Elías, Elías después que estaba en el espíritu, porque para matar esos 250 profetas tenían que estar llenos de Dios. Elías entonces se quedó en la carne. Y al quedar en la carne, entonces la carne le estaba acusando y le estaba atemorizando y le estaba presionando. Y Elías se sintió tan acorralado que Dios, mira, de esta me va a matar. Pero nada más no fue Elías. También Job le dijo, mátame. Porque es que nosotros tenemos un problema, los seres humanos. Que queremos todo fácil. Y cuando viene el trapiche que nos está pasando, queremos salir. Oh, gloria a Dios, no queremos pasar el proceso. Pero yo he descubierto algo, que cuando no tengo pruebas, le digo a Dios, ¿qué es lo que pasa? No es bendición. Quiero pruebas porque quiero bendición. Sienta como el fuego. Pero